¿Hubo o no hubo encuentro con la Alianza Cívica y el PLC? En efecto, a pesar de la confidencialidad a solicitud de los mismos, sí ha habido reuniones sostenidas con ellos acerca, precisamente, quiero insistir en ello, de la propuesta de la reforma electoral. Tratar de aunar algunos puntos de vista de lo que deberían de ser las propuestas. Y ahí, lógico, todo esto pasa por el meridiano de un punto político que es la unidad opositora, la unidad de la oposición. Bueno, en ambas partes, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, por nosotros estuvo presente en el del PLC la presidenta y representante legal, presidenta nacional del partido, María Aide Osuna, acompañada, flanqueada de Carlos Duarte, secretario de Formación Política, y Alejandro Hurtado, que es el fiscal nacional. ¿Y por la alianza? Por la alianza estuvieron Magili, estuvo también allí, entre otros, el señor Chamorro y unos que otros que no recuerdo en este instante, que son precisamente los estudiantes. ¿Pero ustedes cómo valoraron este acercamiento? Porque anteriormente pues había como cierta distanciamiento. Mire, hemos sido enfáticos. Podríamos decir hasta una resistencia. Exacto, a eso me quiero referir. Y quiero ser enfático en que cualquier acercamiento que se dé es positivo. Por muy pobre que aparentemente se vea y que no se firmen acuerdos como todo el mundo espera en estos instantes, en estas reuniones, en estos acercamientos, el acercamiento en sí ya es un comienzo de lo que en un futuro puede dar una consolidación de una unidad o de una alianza, de lo que sea en la oposición política de cara a presentar un proyecto único electoral, tal como lo demanda la nación, tal como lo demandan los exiliados y sobre todo los muertos que tenemos en este país. La Alianza Cívica ha sido muy crítica con el PLC. ¿Cuál fue el sentir que ustedes percibieron al sentarse con ellos? Aceptamos la crítica, pero al mismo tiempo creemos de que debemos terminar de acabar con los vestigios de esa desconfianza mutua que tanto nos afecta a los nicaragüenses. En la oposición ese ha sido el más importante, el principal, diría yo, de los males opositores, la desconfianza. Tenemos que aprender a tener, en base a esos acercamientos que esperamos que se den y que continúe, terminar, acabar de una vez por todas con esa desconfianza entre nosotros mismos. ¿Quedaron volverse a reunir en un futuro? Tácitamente sí. O sea, pues de que eso no se dice, pero se hace. Simplemente con una llamada podemos en cualquier momento replantearnos cualquier tipo de posición o de situaciones que tengamos. Quiero advertir de que hay comunicación permanente y continua. ¿Este primer encuentro dónde se realizó? ¿En la sede del partido o ustedes fueron citados a algún lugar neutro o vino la alianza? Quisiera no referirme al sitio, porque el sitio para nosotros, y así se lo dijimos a ellos, no es de gran relevancia. Consideramos de que cualquier lugar es bueno siempre que esto ayude a la causa de la oposición nicaragüense, ayude a la causa de todos nosotros los que tenemos los diversos y diferentes problemas para quitarnos de encima este gobierno provioso que nos estamos consumiendo.